Bien, entonces continuamos con la parte de documentación. Habíamos visto la sesión anterior precisamente cómo documentamos, y lo que vamos a empezar a trabajar es el tema de las propiedades de grosores de línea, la información de los colores que vamos a estar trabajando acá. Y esto, si yo quisiera hacerlo más rápido, en vez de que todas las vistas sean independientes, lo que vamos a trabajar va a ser los view templates. Digamos que quiero que todos sean iguales a esta vista, pero sin tener que estar abriéndolas y aplicándole esos cambios. Por ejemplo, aquí yo tengo estos colores y acá también, pero no lo tengo en la planta de segundo nivel ni la de tercer nivel. Entonces vamos a ver cómo se aplican y el uso de los view templates. Actualmente ya vimos el template del proyecto o project template, pero vamos a trabajar ahora las plantillas de las vistas. Por ejemplo, voy a abrir planta baja, donde ya viene este tipo de configuración, viene esta escala y si está activo o no ciertos elementos de visibility graphics. Todo lo que esté activo o inactivo de acá lo voy a poder ver o lo voy a poder ocultar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con las plantillas de la vista. ¿Dónde podemos encontrar las plantillas de la vista? Pues directamente lo podemos ver desde aquí. Si damos clic derecho, podemos encontrar esta sección que dice Apply Template Properties o Create View Template from View. Es decir, si ya tengo configurado esto como a mí me gusta, ya estuve configurando una planta o una vista a la que yo necesito, ya sea una alzada, una planta o algún corte, lo puedo configurar a partir de ese elemento que yo estuve manipulando. O bien, si ya tuviera algún otro template, lo puedo aplicar directamente desde aquí. Por ejemplo, voy a empezar directamente aplicando esto con un template properties. Clic derecho. Clic derecho, apply template properties, y me aparecen estas opciones ya existentes. Actualmente tengo filtros que puedo utilizar para el tema de las disciplinas. Ya me manda, esas son las disciplinas arquitectónicas, o puedo ver todas, y aquí me aparecen las estructurales. Si no quiero ver todas, busco específicamente la vista que yo quiero representar o la disciplina, en este caso la arquitectura, y después puedo definir si son vistas 3D, vistas de plafón, vistas de elevaciones, secciones y detalles, o pisos y áreas de planeación. Sí, entonces tenemos esta información. Si yo directamente aplico esto, vamos a ver qué pasa. Apply Properties y me muestra ese cambio. Sí, clic derecho, Apply Template Properties, lo aplico y hace ese cambio. Si yo quiero hacer otra vez una plantilla, digamos desde cero, puedo cambiar aquí. Se fijan que está el nivel de detalle en Coarse, yo lo puedo cambiar a Fino y puedo cambiar esto que se vea en colores consistentes o en Shaded, colores consistentes, y voy a hacer que Thin Lines no se vea de esa forma, de los grosores de línea. Son cambios muy sencillos para que ustedes lo puedan replicar. Y entonces yo voy a ir de esta vista a generar esta sección Create Template from View. Pues clic derecho sobre la planta, Create Template from View, y voy a hacer que este va a ser personalizado. Eso también pueden empezar a estandarizar. Ya tengo ese elemento, ya lo creé y ya tiene esas propiedades. Si yo voy a la planta de primer nivel, yo ya veo que tiene algo muy similar. Si yo voy a la planta de segundo nivel, ese no tiene esa información. Entonces lo que yo puedo hacer es entrar con clic derecho y cambiar ese template que tiene actualmente. Y yo elijo el que acabo de crear, ese que acabo de crear, y lo aplico, lo selecciono y le doy a aplicar propiedades. Entonces ya no tendría que hacerlo uno por uno, lo voy a cancelar aquí. Ustedes ven que segundo nivel y tercer nivel son exactamente o similares, digamos, tienen diferentes elementos.
Entonces yo necesito entrar directamente a las vistas, inclusive las puedo seleccionar de esta forma. Y desde aquí directamente puedo estar cambiando eso. Con clic derecho, Apply View Template. Lo elijo, aplico, acepto. Ahora que ya entre directamente a abrirlos, ya va a tener esa misma configuración. ¿De acuerdo? Entonces lo que me estoy ahorrando aquí es tiempo. Yo no tengo que estar configurando cada vista porque recuerden, todos los cambios que hacemos en estos elementos son independientes de cualquier otra vista. Y recuerden que también, punto muy importante, es lo que esté encendido o apagado dentro de Visibility Graphics que van a encontrar en la sección de View. Y esto es específicamente para lo que esté prendido o apagado. De la parte de elementos de 3D, elementos de anotación, elementos analíticos, las categorías importadas. Entonces, si hay algún archivo de AutoCAD que quisiera ver ciertos layers, lo va a aplicar también en el otro. Ese es el control a través de un View Template.